Bueno, no se puede negar pues de que estamos atravesando una crisis que cada vez se manifiesta más. Hay muchos sectores que están en problemas, están disminuyendo el trabajo, ha aumentado el desempleo, hay industrias que no pueden vender sus productos y lastimosamente esto se va a ir agravando porque el gobierno se ocupa de negar que hay crisis, no reconoce y es pues como cuando uno está enfermo. Si uno no reconoce que está enfermo, difícilmente va a buscar ayuda, va a buscar solución. Hace más de un año que se le dice al gobierno que haga un plan anticrisis y no lo hace. Si ustedes estuvieran con el sartén en el mango, ¿cuáles serían las primeras medidas que daría en el campo económico? Bueno, dejar de hacer canchas y dejar de hacer estadios de fútbol, dedicarle recursos a la salud, dedicar recursos a apoyar a los pequeños productores y a levantar las restricciones que tienen los productores, los exportadores, como actualmente sufren. ¿Ya no más cupo? No, pues este gobierno cree que el sector productivo puede resistir con todos esos problemas. Como ha mencionado el presidente de la CAO, falta de seguridad jurídica, vaciamiento de tierras, contrabando y el gobierno no hace nada. Samuel, ¿ya hay figuras políticas para las próximas candidaturas, gobernación y municipio acá? Bueno, yo creo que hay un gran consenso en el país que este gobierno se tiene que ir cuando acabe su periodo y todavía no está preocupada la población en quién va a ser el siguiente presidente, gobernador, alcalde. Lo que sí hay consenso es de que quieren que se vaya Morales y el MAS a su casa el 2020. Bueno, yo voy a seguir trabajando para evitar que nos lleven a lo que es Venezuela, que eso es lo que quiere este gobierno. Y está claro que voy a competir, si tengo el apoyo lo haré, si no apoyaré a otro. Muy bien, contento siempre estar invitado a visitar la feria por las instituciones, tanto departamental como locales, de agradecer. Porque la Feria Cruceña es el modelo de desarrollo del país y es un ejemplo en muchas facetas, así que solo ver ahí las cifras de que el 41% del impuesto nacional es por parte del pueblo cruceño ya es mucho decir. Así que hay que felicitar por esta feria, que es la expresión del desarrollo y el querer salir adelante. Hablando de Tarija, ¿se está sintiendo una ralentización de la economía también allá o no? Sí, porque desgraciadamente en Tarija en el pasado no desarrollamos la capacidad empresarial como la ha hecho Santa Cruz. Pasó una muy buena época de gas, con muy buenos recursos, pero no hemos creado las locomotoras alternativas para desarrollar el departamento. Entonces ahora estamos en un cambio de depender menos de los hidrocarburos y depender más de esto de aquí arriba, de la cabeza, como debe ser. Así que está costando, pero la estamos sacando adelante. Ahí andamos, estamos apostando por eso. Ya dentro de poco estamos abriendo la licitación del sistema de Tarija Moderna y Segura, que es un sistema de Wi-Fi que vamos a poner de interconexión en toda la ciudad, pero de servicios para las empresas. Entonces vamos a generar una competencia para que empresas nacionales se puedan venir a instalar a Tarija. ¿Cómo está el agua de Tarija después de lo de Sama? Bueno, lo del agua está bien porque estos dos últimos años y medio hemos invertido en el tema de reservas de agua y hoy día estamos por encima de las capacidades de agua porque no dependemos solo de Sama, tenemos nuevas fuentes de agua y esto lo hemos resuelto los dos últimos años y medio, así que y cuando culminemos la gestión vamos a tener agua, reservas de agua para una población de 700.000 habitantes,
Hoy día Tarija tiene 250.000, o sea, vamos a garantizar agua para los siguientes 30 años de ciudad. Tenemos un stand mucho más amplio que en anteriores versiones que nos permite poder exhibir de mejor manera toda la gama que ofrece Renault, ¿no? En esta oportunidad hemos lanzado, develado el nuevo Koleos. Es una vagoneta de alta gama con un equipamiento premium, ¿no? Esta vagoneta la tenemos en tres versiones, llega con una motorización 2.5 centímetros cúbicos con 170 caballos de fuerza. Y las tres versiones vienen con una caja automática, secuencial, variable, continua. En el interior uno podrá encontrar equipamiento premium con equipo Bose, un tablero totalmente personalizable con 5 diseños, con variedad de colores. Y bueno, la gran novedad es que también viene con un sistema que se llama el Easy Park Assist, que prácticamente la vagoneta se parquea sola, ¿no? Hace toda la maniobra por el conductor. Y usted puede elegir la modalidad del parqueo, ya sea en paralelo, diagonal o en perpendicular. Si es un vehículo para familiar, muy versátil, dadas sus prestaciones de tracción, es un vehículo con un despeje de piso bastante amplio. Entonces usted puede usarla tanto para la ciudad como para el campo o terreno barroso, etcétera, ¿no? Mira, este vehículo tiene muy buen rendimiento y para tener todo el equipamiento de un vehículo de alta gama tiene precios muy accesibles, ¿no? La tenemos desde un valor de $34,300 y siempre con los beneficios que otorga Incruz en todas las ferias y como siempre con el mejor servicio a los clientes, ¿no? El precio incluye el placas, el SOAT, el Besisa, o sea, evitamos ya que sea un trámite más del cliente y viene también con seguro incluido. Para recordar el Día del Pueblo Afro-Boliviano, 23 de septiembre, decretada por la Ley 200 en el 2011, somos más de 7.000 afros aquí en Santa Cruz. A nivel nacional, 23.000 afros. Seguimos exigiendo que nos reconozcan, que nos reconozcan como bolivianos, digamos. Y aquí en Santa Cruz que nos reconozcan como pueblo afro, así nos llamamos nosotros, así somos, afro-bolivianos o afrodescendientes. Y no siempre que nos tomen como si fuéramos paseños o si fuéramos venidos de los... Porque hay mucha gente acá que ha nacido aquí en Santa Cruz. Hay mucha gente que ya vive en Santa Cruz. Aquí trabajamos, aportamos por Santa Cruz y por lo mismo es que pedimos nosotros inclusión. Lo que nosotros buscamos para la inclusión es que nuestros derechos se lleguen a concluir. O sea, que los derechos no queden solamente en papeles y que queden en boca de políticos que quieren hacer campaña ahora, se está viendo eso, que nos están queriendo manipular de alguna forma en querer nuestra saya, querer ponerla como un emblema, que para nosotros es un respeto mucho, es muy grande para nosotros. Entonces lo que nosotros buscamos es inclusión, queremos que nuestros derechos se cumplan, ser visibilizados, llegar a alcanzar cargos donde a nuestra misma gente colaborarla y ayudar para que puedan escalar, porque hay mucha juventud que nosotros dentro de ese gabinete aquí presentándonos, nosotros somos parte del CONAFRO Santa Cruz, donde estamos incluidos muchos jóvenes ahora. De acuerdo a lo que anunciaron en su pronunciamiento los expresidentes y líderes políticos de las fuerzas democráticas, ayer presentamos con el senador Arturo Murillo y el doctor Carlos Alarcón esta petición de rechazo ante el Tribunal Constitucional, pidiéndole que no se admita esa acción presentada por el Movimiento Socialismo, en la cual se piden declarar inaplicables 4 artículos de la Constitución para posibilitar ya no una reelección. Ahora buscan la reelección indefinida del presidente Evo Morales. Primero, no se puede revisar la Constitución. El Tribunal Constitucional tiene atribuciones para verificar
si las leyes, los decretos, las resoluciones están o no están de acuerdo con la Constitución, pero no puede declarar inconstitucional la Constitución, lo cual es un contrasentido. Pero además, también se presentan aquí, según el cual se estarían violando los derechos humanos del presidente Evo Morales al no permitírsele la reelección indefinida, aquí se presenta como ya en un caso de un expresidente de Guatemala, el señor Ríos Montt, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya falló en este caso y estableció que las limitaciones que establecen las constituciones en nuestros países a la reelección presidencial indefinida o por un cierto periodo de mandato no viola los derechos humanos porque son parte de las reglas democráticas. No existe pues un derecho a la reelección indefinida, eso no es un derecho humano. Entonces está claro que lo que pretende el movimiento al socialismo implicaría el desconocimiento a la Constitución, implicaría un golpe gravísimo al Estado de Derecho y obviamente el atropello de una de las bases fundamentales de la democracia. Voto del pueblo que aprobó la Constitución, voto del pueblo que rechazó la reforma propuesta para introducir nuevas elecciones el 21 de febrero de 2016. Si el Tribunal Constitucional, que tiene como misión hacer respetar la Constitución, fuera más bien un actor de apuñalar la Constitución, obviamente lo que nos queda es ir a las instancias internacionales, además con la certeza que ya esto a nivel internacional ya fue resuelto. No hay ninguna violación a los derechos humanos en imponer por parte de las constituciones límites a las elecciones presidenciales. ¿A cuál tía? ¿Maribel? Está abierto por aquí. Aprovechen, anótense bien todo lo que aprendan. Eso puede cambiar su vida el día de mañana. Es una oportunidad más. Pueden hacer ustedes a pedido esta comida. La que más les gustó, comiencen a ofrecerla, pueden venderla, pueden hacerla en su casa, comiencen vendiendo como una pensión. Se puede cambiar la vida. Porque tenemos el entusiasmo y las ganas de hacerlo. Y eso es lo que yo les pido a ustedes. Tengan ese entusiasmo. El día de mañana puede ser mejor si nosotros nos proponemos. No se olviden que hay hijos, que hay familia detrás. Aprendamos a hacer cosas, pero aprendamos a hacerlas bien. Y pongámosle todo el amor posible en lo que hagamos. Yo les aseguro que el día de mañana su futuro puede cambiar y puede ser distinto. Mejorar si ya son felices, si ya lo tienen todo, pues pueden hacerlo mejor también. Háganlo por sus hijos, háganlo por su tierra, háganlo por su país. Nosotros desde aquí, esta casa del Patujú, que ya les digo, está todos los días las puertas abiertas, vengan cuando quieran, aprendan lo que aquí enseñamos, es para ustedes. Y también si ustedes nos necesitan en su barrio, podemos ir allá. Solicítennos aquí, cuando tengan 20, 25, 30 alumnos, nosotros vamos también. Inviten y también sírvanos de difusoras de lo que aquí hacemos. Si ustedes saben que alguien quiere aprender, miren, todas las cosas que ustedes ven por aquí son hechas. ¿Y con qué se hacen? Con materiales de desecho. Muchas gracias y muchas felicidades a nombre mío y de Rubén por el aniversario de Santa Cruz. Que tengan unas lindas fiestas, disfruten y ojalá que se pongan a elaborar estas recetas para que también las disfruten ese feriadito que tenemos el lunes, como bien lo decía Katia.